Me llamo Rosa García Garrido, estoy en el Club Natación Jerez de Waterpolo, tengo 11 años y soy portera. Me llamo Luis Torres Lebrón, tengo 9 años, soy de Benjamín del Club Natación Jerez y juego en 5 y 4. Me llamo Elena Torres Lebrón, tengo 11 años, pertenezco al Club Natación Jerez y juego de 2. Me llamo Iván Ruiz Troncoso, pertenezco al Club Natación Jerez. Tengo 9 años, soy Benjamín y juego de 4. Me llamo Anel Varela, pertenezco a la Club Natación Jerez Waterpolo y juego en 2. Hola, soy Yune García, tengo 9 años, soy del Club Natación Jerez, soy Benjamín y juego en 5. Hola, me llamo Jesús Rubiales Anguita, tengo 11 años, pertenezco al Club Natación Jerez y juego en 5. Hola, soy Aarón García Marchante. Tengo 11 años, juego en alevines y juego en las posiciones, en la banda izquierda y en la banda derecha. Hola, me llamo Tito Martínez Álvarez, tengo 11 años y juego en posición 1. Buenas noches. Ellos son unos pequeños héroes del waterpolo porque han sido segundos en el Tiwán que ha celebrado en Marbella. ¿Qué es el Tiwán? El torneo europeo de waterpolo, uno de los dos referentes nacionales a este nivel de alevines. Lo que se puede decir que el Club Natación Jerez, alevín de waterpolo, donde también hay benjamines, como habéis podido observar, pues son como subcampeones de España. Un logro impresionante, aunque Pineda después, cuando hablemos con ellos, dirá, le intentará quitar hierro porque a él no le gusta nunca echarse flores, sino todo lo contrario. Pero la realidad es que el trabajo que se está realizando en el Club Natación Jerez a nivel de waterpolo, también en natación, pero el waterpolo es lo que nos ocupa y nos preocupa en la noche de hoy, es extraordinario. Y aquí están los alevines, que son los futuros campeones, y aquí está la portera, ¿no? Sí. ¿Qué, cómo te fue en Marbella? Muy bien. ¿Lloraste al final porque no ganaste o qué? Nada, para nada. Aquello fue un éxito, ¿no? Claro. ¿Y tú, Luis? ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Te gustó aquella experiencia? ¿Quieres repetirla? Sí. ¿Bien? ¿Y el capitán? ¿Dónde está el capitán? Capitán, quédate ahí. No te mueras. ¿Cómo fue el torneo? Bien, muy bien. Intentando llegar hasta el final. ¿Y tú desde cuándo estás en el Club Natación? Pues hace 2 o 3 años, más o menos. ¿Y cómo te dio por el waterpolo? No sé, la verdad, como lo vi una vez, primera vez, pues me gustó y me apunté. ¿Y tú entraste en el waterpolo directamente o en natación primero? Natación primero. ¿Y el waterpolo, quién te cogió para el waterpolo? Pepe. Pepe Barroso, ¿no? Que es el entrenador que habéis tenido allí en Marbella, ¿no? Sí. ¿Y Pepe Barroso cómo es, como entrenador? Muy bueno. Él no te va a escuchar, tú di lo que sea, si es muy malo, te lo dice igual. Muy bueno. ¿Y el nivel de los equipos que os enfrentaste, cómo era? Algunos eran no eran tan fuertes y otros sí eran fuertes. ¿Y el subcampeonato fue merecido? Bueno, sí. ¿Pero tuviste que luchar mucho para conseguir ese subcampeonato? Sí, nos dio un poco de rabia porque nos metieron el gol en los últimos 30 segundos. ¿Y cuando te metieron ese gol, tú cómo te quedaste? Pues un poquito mosqueado, porque en el último segundo y bueno, me dio un poquito de rabia. ¿Y la referencia de ustedes cuando estáis en el waterpolo, que es el primer equipo, no? Bueno, sí, sí. ¿Tú sigues lo, aparte de jugar en tu equipo, tú sigues lo que hacen los demás equipos? Sí. ¿Y el waterpolo, Jerez, tú crees que algún día estará a nivel del Sabadell o de esos equipos grandes? Hombre, si se esfuerzan por poder, pueden llegar. Hombre, con jugadores como ustedes podrá llegar algún día, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Ustedes consideráis que vaya a llegar a ser buenos jugadores? Pues que sí. ¿Quién es el mejor de aquí, Luis? El Rubiales. ¿El Rubiales es el mejor? ¿Y tú? ¿Tú quién crees que es el mejor? Rubiales. Bueno, ¿y qué es lo que tiene el Rubiales este que todo el mundo dice que es el mejor? No lo sé, aunque creo que somos todos. Que sois todos buenos, ¿no? Tú eres alevín, ¿no? Sí. ¿Y cómo compagináis llevar alevín y benjamín juntos? Pues tienen sus errores, pero se lo dice y después lo corrigen. Y lo hacen mejor todavía. Tú eres el pequeñín, pero tú luchas como el que más, ¿no? Más o menos. Más o menos, no, sí.
que lucha mucho. Bueno, pues ahora ya, daros la enhorabuena y gritad fuerte conmigo, natación Jerez, natación Jerez. Venga, todo o lo que hacéis cuando ganáis. Ah. Que juegan estático. La pelota para Elena Torres. Elena, ojo, ese balón a la boya, se intenta dar la vuelta. Gol, 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 de Jesús Rubiales. Jesús le dio la vuelta al partido, dos goles consecutivos suyos en apenas un minuto. Y ahora estamos con Ignacio Pineda, el director técnico de la edición de waterpolo del Club Natación Jerez. Vaya comienzo de temporada, ¿no? Con estos niños. Pues la verdad que sí, la verdad que ha sido un inicio de temporada muy bueno y bueno, y la verdad que los alevines pues nos han sorprendido a todos. Esperábamos que hicieran un buen papel, pero la verdad que se han salido, vamos. Que quedar segundo de Tiguan es un logro muy importante. Para que el público que nos está viendo sepa lo que es el Tiguan, explícanos esto de los torneos, porque no hay un torneo nacional específico de alevines, ¿verdad? Sí, hasta esta temporada no había torneo casi ni provincial ni a nivel andaluz. Ya el año pasado se hizo un provincial, alevín, y andaluz también. Y este año el andaluz incluso ya por fin tiene clasificación, andaluz alevín. Hasta ahora se jugaba pero no había clasificaciones, no había resultados, era un poco así que de formación. Y a nivel nacional hay dos torneos, que este ya es la sexta edición de Tiguan. Y en Zaragoza hay otro torneo, que es Rafael Félix, que desgraciadamente el año pasado no se pudo celebrar porque hubo problemas. Problemas económicos de siempre. Problemas con la piscina de Helio. Y bueno, al final hicieron un torneo casi igual, pero nos quedamos fuera, pues nos enteramos tarde. Pero básicamente digamos que el torneo de Zaragoza sería un nacional de invierno y este torneo, no, perdón, el de Zaragoza sería nacional de verano y este de Marbella pues sería un nacional de invierno. Por lo menos vienen equipos muy importantes a nivel nacional. Recuérdanos, ¿qué equipos más o menos estuvieron en este torneo? Bueno, pues ha habido tres equipos catalanes, Tarrasa, Rubí y el otro, ahora no me acuerdo cuál era, Montjuïc, me han apuntado por ahí detrás. Después madrileños, creo que estaba Canoe, estaba Alcorcón y Colegio Breán, me parece. Había un equipo portugués, un combinado de jugadores de varios clubes y después el resto eran andaluces casi todos. También vasco. Ah, bueno, vasco, sí, Azcarcha. Yo es que no he estado allí, o sea, yo he estado un poco de oída. Ahora, apuntadores son buenos, ¿eh? Sí, sí. Si marcan los goles igual. Hombre, después de cuatro días allí viviendo intensamente aquello, está claro que se han aprendido de memoria los jugadores, los entrenadores y los equipos. Y la verdad que han funcionado muy bien los chavales. Vamos. Sí, verdad que estaba la creen de la creen, quitando quizás al Sabadell, ¿no? Que es un poco referente hoy en día en el waterpolo nacional. Sí, bueno, han faltado equipos catalanes han faltado. O sea que los catalanes tienen un gran nivel, quizás por encima del resto, pero poquito a poco nos vamos acercando a ellos. Pero bueno, estando Montjuïc y estando Tarrasa, el nivel de los equipos catalanes es ese. Y si hemos jugado la final con Tarrasa y hemos perdido de uno, bueno, pues que vengan catalanes. Lo que tiene claro que aquí hay madera, ¿no? Que aquí hay futuro. Sí, nosotros hace ya unos años apostamos por la cantera, pero por la cantera, digamos, cada vez bajamos más. Porque, claro, antes infantil, alevines, ya desde que se creó la Escuela de Actividad Acuática en el Club Natación Jerez, están llegando niños desde los 5 o 6 años al club. Entran en la escuela y están en formación en la escuela 3, 4 años y ya a partir de ahí derivan hacia waterpolo o hacia natación. Entonces los niños la verdad que están llegando cada vez mejor físicamente, los estilos los dominan perfectamente y ya nosotros nos encargamos de lo que es la técnica propia de waterpolo y el entreno específico de waterpolo. Ellos ya llevan un par de años o tres con nosotros. Y además estos alevines han quedado subcampeones, pero no es menos cierto que ha habido abejamina, hay niños de 9, o niñas de 9 años. Sí, bueno, eso es un tema que a principio de temporada en esta misma sala lo hablamos con los padres. O sea, ahora mismo son 25 niños entre alevines y benjamines. Claro, hay niños que llegan antes, niños que llegan después. Entonces, los tres benjamines que han ido a Tiguan, aunque sea alevín, son niños que llevan con nosotros ya 4 o 5 años. Entonces, tienen un nivel muy bueno, tan bueno como que han dejado alevines aquí en Jerez. Y la selección de estos niños,
cuando empiezan en cómo se hace, porque uno de ellos me comentaba, no, yo empecé en natación, ¿no? Una de las chicas me decía, no, yo llevo 2 o 3 años en waterpolo, ¿cómo se hace esa selección natural? Sí, como te decía antes, de hace 3 o 4 años para acá, la selección viene hecha ya, digamos, desde la escuela de actividad acuática, que es unificada. Claro, o sea. Pero vamos a ver, el chico entra, normalmente todo el mundo entra en natación, no creo que nadie empiece en el waterpolo. No, ya no, ya entran en la escuela, o sea, es lo que te quiero decir, ya entran en la escuela y digamos que eso es un filtro hacia natación o waterpolo. Entonces ya todos los niños que llegan al Club Natación Jerez, entre 5 y 8 o 9 años, entran en la escuela de actividad acuática. A partir de ahí ya, si pasan a waterpolo a natación, hay niños que llegan. Claro, eso es lo que te digo. ¿Quién es el que dice pasa a waterpolo? Claro, pues esos son ya los entrenadores de la escuela de actividad acuática y los directores técnicos de natación y waterpolo, que ya dependiendo de las cualidades de los niños y de bueno y del interés que tenga el propio niño y los propios padres, ¿no? Por hacer una disciplina u otra, pues ya van hacia un lado o hacia el otro. ¿Y la cualidad que debe tener un jugador de waterpolo cuál? Bueno, aparte de ser un gran nadador, ya después lo que vemos más que nada es envergadura, flotación, velocidad y ya a partir de estas edades empiezan a trabajarlo todo, empiezan a trabajar fuerza, empiezan a trabajar... Es que el waterpolo es un deporte tan completo que necesita de todo, necesita muchas horas de natación y después entrenos específicos de waterpolo. Ellos ahora mismo están haciendo 4 días de natación, lo hacemos en Jerez Sur, y allí hacen prácticamente 3.000 metros diarios, durante de lunes a jueves. Viernes están aquí en la cubierta por la noche, hacen ya waterpolo específico y mañana sábado pues también hacen waterpolo. O sea, digamos que son 6 días de entreno, 4 de natación y 2 de waterpolo. Una semana bien aprovechada. Sí, para estas edades es lo que yo digo. A los padres cuando llegan los niños se lo digo, digo, no, no, esto es un entreno muy... muy duro, esto no son 3 días a la semana y vamos a echar rato, no, no, aquí hay que esforzarse y bastante. Pero es un entreno muy duro para ellos y también un trabajo muy duro para las madres y los padres porque evidentemente no tienen edades de venir solo y demás y tienen que estar con ellos. Los padres, lo digo siempre, los padres son fundamentales en nuestro club y me imagino que en todos los clubes a estos niveles sin los padres sería imposible, o sea, los traslados de casa, piscina, piscina, casa. Hay padres que incluso tienen 2 o 3 hijos aquí y los pobres están todo el día dando vueltas. Y ya no solamente a nivel de traerlo a la piscina, sino a nivel de desplazamiento. O sea, cuando llega un desplazamiento tipo Marbella, desgraciadamente para el club, lo tienen que pagar los padres. O sea, que se hacen los presupuestos y a partir de ahí, pues, salimos. Porque dinero sigue sin ver. dinero hay muy poco. O sea, que sale de las cuotas de los padres... de KV, que quiera que no, nos echa un cable, nos ayuda, y bueno, el ayuntamiento que nos cede las instalaciones. Ahí estamos, o sea que es lo que hay. Pero bueno, con lo que hay, ahí creo que estamos consiguiendo cosillas. Y estos éxitos que está consiguiendo el waterpolo, ¿se nota en que hay muchos niños más que se apuntan en la escuela de actividades acuáticas? Sí, la entrada de la escuela, digamos que todos los meses de septiembre, octubre, hay incluso lista de espera. O sea, se apuntan, se le hacen las pruebas de acceso porque no va... ¿Aquí hay una prueba de acceso que no se entra libremente en la escuela? No. Nosotros no damos cursillos de natación. A ver, en la escuela lo que se hace es una entrada de niños que ya son autosuficientes en el agua. O sea, niños que nadan 25 metros sin ningún problema. Ya en la escuela se les perfeccionan los estilos y se les va dando un poquito de resistencia, pero lógicamente la entrada, digamos... tiene una aceptación tremenda. Desde que montamos la escuela hay colas para entrar. De hecho, al final tenemos que dejar, pues se quedan gente, niños fuera, vamos. O sea que estos niños, además de buenos jugadores de waterpolo, tienen que ser unos locos de la natación, ¿no? Porque cuando entran en la escuela, si ya saben nadar en 25 metros convenientemente, tienen que ser... En principio, tienen que nadar mucho. O sea, waterpolo sin la natación, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un futbolista... si no corre, mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro medio es el agua, y en el agua lo que hay que hacer es nadar. Hay que nadar para ir de una portería a otra, después hay que saltar, hay que chutar, todo eso ya es lo que lleva lo que es la técnica específica, ¿no? Pero la natación es básica. ¿Y este año cuáles son los objetivos de la sesión de waterpolo? Bueno, los objetivos son como siempre. Todos los años nosotros, bueno, tenemos 6 categorías, ahora mismo sí, ya son 6 categorías, Benjamín, Alevín, infantil, cadete, juvenil y absoluto. Básicamente en todas las categorías nuestro objetivo, digamos, cercano es conseguir meternos en las fases finales de todos los campeonatos andaluces, ¿no?
Hasta ahora, yo creo recordar que lo estamos consiguiendo casi todas las temporadas. En las fases finales las solemos jugar. Ya una vez que estamos en las fases finales, pues ya el objetivo es meterse en un nacional. Bueno, el año pasado nos metimos en nacional en el absoluto, jugamos fase de ascenso a segunda edición. Nos metimos en nacional, perdón, en nacional cadete, quedamos noveno de España cadete. En nacional infantil quedamos décimo de España. Y bueno, y aquí vienen los alevines que vienen pegando muy fuerte. Y bueno, y comentar también que los benjamines, de los cuales hay aquí tres, nos han aceptado, la semana pasada nos aceptaron en la segunda edición de un torneo internacional que se hace en Barcelona, que es el primer torneo a nivel nacional así que se ha iniciado en categoría benjamín. Y vamos a tomar parte en ese torneo, que son 24 equipos. Internacional, este es más internacional que el de Marbella, porque vienen equipos de Francia, de Italia, de Alemania, y los catalanes prácticamente van a estar todos. Son 24 equipos y nos hemos colado ahí. O sea que vamos, Semana Santa van para allá, van para Barcelona. Los benjamines que están aquí seguro que van, ¿no? Sí, sí, claro, esos son, digamos, la cabeza de los benjamines, y detrás hay más, vamos, van ahí 10 benjamines para allá, para Barcelona. ¿El equipo este lo lleva Pepe Barroso y el benjamín? El benjamín lo lleva Cristian Alvarado, que se ha incorporado este año, pero bueno, Pepe, con la experiencia que tiene, será el que vaya a Barcelona con los benjamines también. No, que antes te iba cortando, cuando me hablaba de que se habían metido equipos a nivel nacional y demás, me acuerdo que vine, creo que hice dos programas el año pasado de Sportlandia, lo hice aquí con ustedes, con el Natación Jerez, encantado de volver otra vez, pero tú me decías, hombre, que era el momento de que el primer equipo ya ascendiese de categoría, y esa espinita se te ha quedado clavada, ¿no? Sí, la espinita ahí me has dado el clavo. La espinita del equipo absoluto se ha quedado clavada, pero es que el equipo absoluto, tendríamos que hablar aquí media hora, porque el equipo absoluto es muy problemático en el Club Natación Jerez, por lo menos. Y es que es muy complicado, o sea, los jugadores aquí, cuando llegan a categoría juvenil, prácticamente se nos escapan bien por estudio o bien porque la sociedad tira de ellos en otras cosas. Entonces, el equipo absoluto es muy complicado de montar. El año pasado logramos montar un equipo absoluto, porque repescamos jugadores que se habían ido, volvieron, y bueno, y nos pusimos el objetivo de ascender a segunda, y al final nos quedamos en puerta. Entonces, al quedarnos en puerta, pues todo ese esfuerzo que hicimos con esos jugadores que llegaron un poco, venga, vamos a echar un cable y tal, bueno, pues eso se deshizo, y este año el equipo absoluto prácticamente creo que son 5 o 6 absolutos. Entonces, las aspiraciones de este año de equipo absoluto son formativas. Ir formando este equipo, a ver si de aquí a 2 o 3 años lo vamos a intentar en serio. ¿El equipo absoluto hay juveniles e incluso cadetes, ¿no? Sí, este año, ya te digo, este año hay 6 absolutos y el resto son juveniles y cadetes. Pero bueno, de juveniles y cadetes y hacia abajo no nos faltan, entonces pues no hay problema. Claro, pero que a nivel absoluto este año no se puede soñar. No, este año no. Este año yo tengo claro desde la dirección. Está costando, por los resultados que se están viendo, está costando. Sí, desde la dirección técnica yo tengo muy claro que este año no podemos apostar por equipo absoluto. Bueno, es un año, digamos, de que el equipo absoluto, el presupuesto va a ser muy, muy poquito, y eso nos va a aliviar un poco las demás categorías. Y bueno, y poquito a poco se irán formando cadetes y juveniles, y a ver si damos el salto, pues si no el año que viene, el siguiente. Quiere decir que este es un año de transición. Y ese futuro, esa opción de ascenso que te planteaba la temporada pasada, ¿a cuántas temporadas nos quedamos? ¿A 2 o 3? Es que sabes lo que nos pasa, llevamos tantos años diciendo ya por fin daremos el salto a segunda, y yo cada vez me voy dando cuenta de que es muy complicado. O sea, complicado por lo que te decía antes, porque Jerez es una ciudad que, claro, la universidad tiene, pero a medias. Entonces, este año se han ido 4 jugadores a estudiar fuera: Madrid, Sevilla, Granada. Y aquí las titulaciones que hay son las que son, ¿no? Claro, entonces cuando llegan a los 18 años y se van a estudiar, cuando están en su mejor momento, además los chavales que llevan 10 años con nosotros, es que se nos van. Y claro, así es muy difícil tener un equipo absoluto. Y los absolutos, digamos absolutos, es gente que ya trabaja, gracias a Dios. Y de los pocos que trabajan en este país, ¿eh? Entonces los que están trabajando, quiera que no, tienen sus horarios laborales, tienen sus problemas. Entonces, claro, es complicado. Pero bueno, la ilusión no la vamos a perder. Igual algún día montamos un equipo absoluto que nos da la sorpresa, como lo han dado ellos este año, ¿no? Los juveniles se van muy bien este año. Los juveniles están ahí luchando por los play-offs, y bueno, creo que nos vamos a meter en play-offs. Lo que pasa es que después hay tres equipos que son muy, muy buenos. Caballa, Marbella y Sevilla son muy buenos. Entonces, bueno, si entramos en play-offs ya habrá que luchar ahí a ver hasta dónde llegamos.
Caballa y Sevilla siempre están ahí. Sí, tienen... Caballa viven para el waterpolo. Caballa, con natación Caballa, digamos que es casi más fuerte, que el fútbol, el waterpolo en Ceuta. Sí, sí, es cierto. Entonces, claro, tienen todas las de ganar. Tienen piscina propia y, bueno, y tienen muchos chavales que hacen waterpolo. Y Sevilla, bueno, Sevilla, quiera que no, es una capital, es una gran capital y tienen muchos niños. La instalación tienen unos horarios muy buenos y trabajan muy bien, por qué no decirlo. Es así. Sevilla llama a las puertas aquí para llevarse algún chaval, ya. Bueno, sí, pero lo tienen más fácil porque cuando van a estudiar a Sevilla ya directamente los fichan allí, o sea que lo tienen fácil. Van a estudiar a Sevilla y dice, venga. Entonces, bueno, hay alguno que otro que sí que ha estado allí jugando con ellos, vamos. Aquí es más complicado, aquí vienen a estudiar, pero es difícil que venga un waterpolista a estudiar aquí a Jerez. Claro, efectivamente, que venga y, bueno, creo que hace un par de años tuvimos a un chaval de Qatar que estaba en la escuela de piloto y estaba haciendo las prácticas de piloto y jugaba en Qatar, en la selección de Qatar, y estuvo jugando nosotros una temporada. No, fue divertido, al principio al menos, con el inglés y eso. ¿Para qué tampoco Qatar un referente del waterpolo internacional? No, evidentemente no, pero lo hacía bien, vamos, que había estado estudiando en Inglaterra y había estado jugando allí en Inglaterra en la liga inglesa, entonces, bueno, no es que viniera directamente de allí. Tenía un nivel. Claro. Bueno, ¿y de estos chavales que me pueden decir? Bueno, antes han dicho sí y no a las preguntas, no sé si voy a lograr yo que digan algo más. Hombre, la verdad que estamos encantados con ellos, ¿no? Porque... digamos que es un grupo muy, muy consolidado, con muchas ganas. A estas edades todavía tienen mucha ilusión, muchas ganas y no faltan un entreno, vamos, ninguno. Si faltan, les da algo, vamos. Entonces, eso es lo que pedimos para todas las categorías. Yo muchas veces le pongo de referente a los mayores, a los pequeños, que no fallan. Ellos no fallan nunca. Antes ellos me decían que uno de los jugadores más destacados era Rubiales. ¿Tan bueno el Rubiales este? Bueno, Jesús, lo que pasa es que lleva Jesús Rubiales. Lleva mucho tiempo con nosotros ya, entonces, quiera que no, empezó hace 5 años y ya digamos que tiene asimilado todos los conceptos. Aparte es un buen nadador, entonces domina bastante bien lo que son las situaciones de juego. Digamos que tiene ese puntito más que los demás. O sea, no voy a decir que sea el Messi o el Xavi del equipo, pero sí, tiene esa visión de juego que hace... Tú eres del Barcelona, ¿no? Bueno, va, si quiere decimos Ronaldo, me da igual. No, pero tiene esa visión del equipo que le hace, digamos, ser un poco líder, ¿no? Manuel. Está, Manuel va muy bien. Lo lleva ya con nosotros también unos cuantos años, ¿no? Es Alevín, sí, es Alevín. Lo que pasa es que está tardando en crecer. Cuando crezca verás. Nada, Manuel lo hace muy bien. Muy rápido y... muy cuco, como yo digo. Rosa es portera y la verdad es que es una gran portera. De hecho, el premio, digamos, al mejor portero, al portero menos goleado, se lo dieron al de Montjuïc, pero yo creo que ella ha quedado segunda. O sea, yo creo que hemos sido el equipo segundo menos goleado. Ha hecho un gran campeonato. Vamos, en boca de los entrenadores, ¿eh? Que eso es importante. Elena, pues nada, Elena es de una saga que tenemos aquí de los Lebrón, que yo le digo, pues son tres hermanos los que están con nosotros. Y el padre Valle tiene que hacer un homenaje, ¿no? Sí, Luis, la verdad es que tiene una lucha buena, de los padres que yo te decía que están de una piscina para otro día. Elena lo hace muy bien y ya lo lleva en la sangre, creo yo. Entonces, bueno, pues ahí van. Sí, Iván, ya ves lo serio que se pone. Nada, Iván es Benjamín también, es de los que va a Barcelona. Y nada, trabaja muy bien y lleva con nosotros también un montón de años. Si es que son Benjamines y Alevines, pero es que llevan ya aquí toda la vida. Voy fuera hijos tuyos ya. Sí, casi. No voy por detrás. Venga, a ver si nos podemos girar, ¿no? Este es Yuna, te pongo por aquí y hablo de él, que lo conozco bien. Pues nada, Yuna lleva también unos cuantos años con nosotros, por lo menos 4 o 5 años. Y la verdad es que en Marbella se ha salido. O sea, también es Benjamín, ¿no? Es Benjamín y no se lo creían. O sea, los entrenadores no se creían que fuera Benjamín por cómo ha jugado. La verdad que ha hecho un campeonato increíble. De hecho, en la final nos pitaron 3 penaltis a favor y metió los 3. Y además cada uno por un lado distinto de la portería y sin inmutarse. Vamos, de hecho ha sido comentado incluso en redes sociales, vamos, por algún entrenador
creo que de las Carchas, me parece que hizo un comentario en su blog diciendo que se había quedado impresionado con él. Así. En esta categoría, en el waterpolo, no vienen los equipos a firmar a nadie, ¿no? Porque en el waterpolo tampoco se maneja mucho dinero. No, y aparte que son muy pequeños, vamos, ya está. Está. En el fútbol se llevan a los niños con 9 años por ahí. Claro, pero el problema es que, a ver, en el waterpolo solamente, digamos, trabajan con presupuesto elevado los equipos de división de honor y no todos. Entonces tienen cantera suficiente como para andar buscando niños pequeños. Ya más mayores sí, ya si uno de ellos llega a cadete y ya en cadete el seleccionado nacional lo convoca a concentraciones, ahí ya sí hay ojeadores que están mirando a ver si pescan algo. Lo que pasa es que después, bueno, te mandan para allá, vas para Barcelona y igual el padre le termina costando el dinero también, o sea que tampoco es que te lo vayan a pagar todo. ¿Quién tenemos ahí? Ah, bueno, ya Jesús hemos hablado, ¿no? ¿Qué más vamos a decir? Ya, Jesús te saltamos. Aarón. Bueno, Aarón la verdad que tiene un mérito muy grande porque es de Chiclana. O sea que ahí donde lo ves viene de Chiclana a entrenar hasta aquí. Ah, Chiclana tiene un club de waterpolo. La medalla de oro del club. Totalmente. No, Aarón la verdad es que tiene muchísimo mérito porque viene de Chiclana y ya te digo, aunque allí hay club de waterpolo en Chiclana, pero digamos que el espacio que tienen en la piscina es poco y claro, digamos el nivel que nosotros logramos aquí, allí no lo pueden lograr por espacio, no porque no tengan técnico suficiente cualificado. Pero bueno, él decidió venirse, los padres decidieron que sí y le está yendo muy bien, como contento creo. ¿Y puede compaginar bien los estudios con...? De momento. A ver, lo voy a preguntar. Viniendo de Chiclana y tal, ¿los estudios cómo te van? Muy bien. ¿En qué curso estás tú? En sexto. Eso más es complicado, ¿no? Sí. Bueno, no somos habladores, voy a mejorar el waterpolo que hablan, ¿no? Venga, ahora... Pues Tito, también de Tito hay que hablar también, porque la verdad es que yo te contaba antes que llegan todos por la escuela de actividad acuática y llegan con 5 o 6 años, bueno, pues Tito no, Tito ha llegado este año. Ha llegado del tirón, quería... Ha llegado y ha triunfado, llegó, vio y venció, ¿no? Sí, quería hacer waterpolo, yo obviamente, vamos, y desde aquí lo digo, que no hay que tener 5, 6, 7 años para jugar waterpolo, que si un chaval piensa que tiene cualidades, que sabe nadar bien, pues bueno, este año han entrado 4 o 5 de la edad de Tito, o sea, con 11, 10, 11 años. Llegó por aquí, me dijo los padres que quería hacer una prueba, quería jugar waterpolo, y nada, lo eché al agua y tal y como lo vi en el agua, dije, venga... Me ha gustado tu expresión, lo echa al agua. Sí, lo echa al agua y tal y como lo eché al agua y lo vi, digo, venga, empieza mañana. Pues tiene cualidades, tiene todas las cualidades para jugar a waterpolo. Espero que no se me estropee, ni que se lo crea. ¿Y queda? Nos queda Luis, hermano de Elena, Torres también. Entonces, bueno, como te decía de Elena, es de la saga de los Torres, como yo le digo. Nada, Luis es muy espabilado, es como Manuel. Son los dos que están ahí, que las buscan todas y que llegan a todas. Y muchas veces que frenarle. Yo... Son los más chiquitines de estatura, sí, del grupo. Sí, pero no por ello no dejan de ser los más luchadores también. Y a Luis hay que frenarlo. Luis, vamos, si no lo frenas, se pasa a la portería, vamos, y sigue. La envergadura sí es muy importante en el waterpolo, ya a otro nivel, no a este nivel. Sí, por supuesto. Nosotros la envergadura, digamos que a estos niveles, tú sabes que el crío, si los padres son grandes, el crío va a terminar creciendo seguro. Entonces a estos niveles todavía tampoco es tan importante. A nivel ya de cadete juvenil, sí. De hecho, en la selección española van buscando más envergadura y altura, casi que cualidades, digamos, de técnica o de una referencia más de juego, ¿no? De hecho, se nos ha quedado fuera de la selección Mario Tenorio, que lo entrevistaste el año pasado, bueno, cuando estuvimos... Es de la familia. Acá, efectivamente, que acabamos de llegar de Barcelona, del infantil, o íbamos para allá, no me acuerdo cómo fue aquello, o venían de la selección, creo que fue. Y Mario fue segundo máximo goleador de la selección andaluza y del campeonato de federaciones, y después fue máximo goleador del campeonato de España infantil. Y bueno, y está trabajando, pero muy bien. Y bueno, vino el seleccionador, estuvo viendo a todos los andaluces y al final no se ha llevado ningún andaluz a la selección. Y bueno, el pobre se ha quedado un chasco y otro chaval que tenemos, Aarón también, que mide cerca de 1,90.
Y se han quedado los dos ahí en puerta. Es que el nivel es muy alto y sobre todo en Cataluña, que allí lo tienen cerca, pues claro, es más fácil. Pero bueno, siguen luchando por ello. Pero aquí el trabajo también es complicado. Es más complicado que en Cataluña. Claro, y es que aquí además lo ven una vez al año, dos veces al año, cuando, o si vamos a Campeonato de España. Pero allí lo están viendo todos los días, porque el seleccionador es catalán y es de allí. Entonces los ve diariamente. Entonces, claro, tienen más posibilidades de entrar en una selección porque los conocen mejor. Aquí lo ven un rato y yo creo que no se arriesgan. Pero bueno, esperemos que se arriesguen alguna vez con alguno de los nuestros y nos den esa alegría. Que el waterpolo andaluz diga, estamos aquí también, ¿no? No, a nivel de club ya lo estamos diciendo, ¿eh? A nivel de club, ahí Sevilla está en primera división, después hay tres equipos en segunda división nacional, Málaga, Dos Hermanas, Caballa. Y a nivel de categoría, bueno, Sevilla el año pasado se metió en, creo que entre los cuatro primeros, en cadete y en juvenil entre los seis. Nosotros estuvimos entre los 10, Caballa estuvo también ahí. Entonces, a nivel nacional estamos ahí ya, ¿eh? Bueno, pues vamos a terminar de darle un consejo a estos niños, a estos chavales, a estos campeones. Bueno, el consejo para ellos es que sigan como hasta ahora, porque lo están haciendo muy bien. Y sobre todo que no se cansen. Y sobre todo el consejo ya para más largo plazo, que cuando empiecen a venir, digamos que otras cosas que la sociedad te pone, que sigan con su waterpolo, que por lo menos como hasta ahora, que así es como más se divierten. Este deporte más es muy sano. Totalmente, totalmente. Y yo cuando veo además chavales como ellos, que como llevo tantos años aquí ya, que los he medio criado y ves que con 16, 17 dicen que me voy, Pineda, que estoy cansado. Digo, si con 17 años estás cansado, pues lo llevan mal. Pero bueno, eso, que sigan y que sigan hasta que se cansen, pero a los 20 y tantos. A ver si así tenemos un equipo absoluto y ascendemos. Pineda, muchas gracias y campeones, a seguir ganando títulos. Y ahora nos vamos a publicidad, nos vamos de escaparate, que de eso comemos. Y aprovechando que estamos en piscina José Laguillo, aprovechando que hemos hablado de waterpolo, aprovechando que hemos hablado del Club Natación Jerez, no podíamos pasar la oportunidad de hablar con el presidente, digamos, el hombre todoterreno del Club Natación Jerez, que es Manuel Mestre, sobre todo porque este es un año muy importante, si es un año muy importante para la ciudad de Jerez, con el 750 aniversario de la adhesión al Reino de Castilla, con CRE, Ciudad Cultural, Ciudad del Vino, Ciudad Europea del Vino, no lo es menos tampoco para la Natación Jerez, que va a cumplir su 30 aniversario fundacional y además va a celebrar el Campeonato de España de verano, de máster, que va a ser todo un acontecimiento como ahora nos va a contar Manuel Mestre, porque entre 1.000 o 2.000 personas pueden venir a ese nacional. Sí, esta mañana hemos tenido una reunión precisamente con el vicepresidente de la Española, que a su vez es Juan Biota, que es el presidente de la Andaluza, con el vicepresidente de la Andaluza, con el secretario, con miembros de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Jerez y una serie de personas que son los responsables dentro de las distintas comisiones que se han nombrado de la Asociación de Máster del Natación Jerez. La idea en un principio, se ha hablado del tema de la posibilidad de que pudieran venir sobre 1.100, 1.200, 1.300 personas. Jerez tiene una ubicación perfecta para el tema de los desplazamientos, precisamente para el tema de tanto de avión como de tren como de automóvil, y no es como otras ciudades que están en un rincón de España y cuesta mucho más trabajar los desplazamientos. Eso quiere decir que es muy goloso el venir para Jerez, y sobre todo porque la gente sabe perfectamente que somos una sesión, un club que es bastante organizado y que vamos a hacer un evento deportivo de una gran categoría. La Natación Jerez también hace turismo, porque meter aquí a 1.200 personas, eso es importante para los hoteles y demás. Claro, es precisamente una de las estrategias que se tiene que tener en cualquier ciudad, es fomentar todo lo que sea, el que vengan gente de fuera, que conozcan nuestra ciudad, que conozcan nuestras virtudes. Evidentemente, si ahí vienen 1.000 personas, pues también vendrán acompañados de familiares, porque el gran tema de los másteres, que no es solamente el que venga los deportistas, hay deportistas que tienen 70, 80 años, ahí tienen 50, tienen 20, y arrastran siempre, o bien si son las novias, son las mujeres, son los niños, y también, por supuesto, los padres, si son niños, son menores, y los maridos y las mujeres, por supuesto, que vienen para acá.
Como novedad es que este campeonato no se va a celebrar en estas piscinas donde nos encontramos hoy, sino en el Piscina Jerez. Exactamente, precisamente en esta reunión estuvo el responsable, de, que es el gerente de la empresa que es la Semanía, que es la que lleva la explotación de los servicios en esas instalaciones, y precisamente es el gran valedor para nosotros, porque sin piscina no podemos hacer campeonato, y yo creo que se presta este hombre a todo lo que sea fomentar el deporte, porque tiene intenciones de fomentar el deporte. Ya hemos hecho alguna competición de waterpolo allí y también de natación. Queremos hacer Ciudad de Jerez y queremos hacer también, el, por supuesto, que ya está previsto para finales de junio, lo que es el Campeonato de España, día 27, 28 y 29. Yo la última vez que estuvimos hablando me comentaba, hombre, que había falta de piscina y demás en Jerez. Ya tiene una piscina más, ¿no? Sí, hombre, pero eso normalmente es para el verano, siempre es un gran pulmón para nosotros, porque es un alivio. Lo que sí es cierto y verdad es que nosotros normalmente el 80 y tanto o el 90% de las actividades que hacemos, tú lo estás viendo ahora mismo aquí dentro, son las competiciones encubiertas. Y a partir del mes de junio, julio, cuando empiezan las competiciones de tipo veraniego, que son los campeonatos de España infantiles, los cadetes, tal, de todas las categorías, tanto a nivel de natación como waterpolo, incluido también los máster. La piscina que lleva tu nombre también es un desahogo. Por supuesto que sí, porque tenemos gente allí entrenando en ciertas horas de la noche, a las 8 y a las 9 de la noche, los martes y los jueves, y también estamos la otra en lo que es las instalaciones deportivas Jerez Sur, también estamos allí. Estamos precisamente con los waterpolistas. Es decir, que estamos repartidos por las tres piscinas, gracias al ayuntamiento también tenemos aquí una serie de horas que para nosotros es muy importante, como verás, la cantidad que hay de 7-8 niños por calle, eso para nosotros es muy importante. Y eso es lo que nos ayuda a mantenernos en el nivel que estamos. ¿El acontecimiento este del Campeonato de España es el gran acontecimiento del 30 aniversario? Sí, porque nosotros estamos planteando, porque eso vamos a hacer una presentación de todo lo que son nuestras actividades, vamos a hacer un programa de mano donde se le va a invitar a la gente a que acudan a una serie de actos, que en este caso puede ser un campeonato, por ejemplo, como puede ser el Ciudad de Jerez de Natación, el Ciudad de Jerez de Waterpolo, el Campeonato de España de Waterpolo. Tendremos también una serie de conferencias por deportistas renombrados de natación. Vamos a hacer un montón de cosas, entre ellos el Día de la Natación, que estamos también preparándolo para hacerlo en donde participe toda la gente de Jerez que quiera participar y que se le pueda un diploma acreditativo de haber participado en esa jornada de natación, que todo es muy importante que la gente de Jerez sepa y conozca las instalaciones. Y evidentemente ahí va a haber un montón de cosas, que entre ellos el propio himno del Club Natación Jerez, que llevamos ya 5 años en stand-by. Lo estrenamos un poquito a espera de unos arreglos musicales. Creo que este año lo vamos a tener y vamos a presentarlo también. ¿Quién ha hecho el himno? El himno, precisamente letra mía y una colaboración por parte de algún que otro que ha metido el bolígrafo. Y también, por supuesto, la música la ha hecho nuestro amigo Antonio Gallardo, hijo, y su hermano Pepe Gallardo. Pepe Gallardo y Antoñito. Eso es categoría. Sí, hombre, en Jerez hay mucha categoría siempre. Por supuesto que sí. Aunque nosotros no nos damos cuenta, pero hay categoría. Cuando nosotros vamos por ahí fuera y vemos cómo lo hacen los demás, hay gente que hace cosas bien, pero nosotros en Jerez siempre se hacen las cosas bien, normalmente. ¿Qué nadadores van a venir a dar ponencia? ¿Con Chivadillo vendrá? Bueno, con Chivadillo ya está. Ha venido 2 veces ya con nosotros. Le damos la posibilidad de que dé una charlita a los chavales, que son los anima. Le da la posibilidad de que conozcan la vida de un nadador con tanta categoría como es Conchita. Le hemos buscado la ubicación en un sitio que es muy recomendable, que es el Hotel Guadalete, que tenemos una magnífica relación con ellos, y siempre que necesitamos cualquier tema de una reunión donde haya, que sea masiva, donde haya mucha gente, precisamente este año hemos hecho la presentación en el salón, el que tiene más amplio, que es, entraron sobre 700 personas. Es decir, que nosotros para nosotros el Hotel Guadalete es también una ayuda importantísima. La publicidad, claro, eso ha sido fenómeno. Hombre, es que tengo que hacerlo, si no, entonces no vendo la moto tampoco. Evidentemente eso es así. Y más gente que están en cartera, que son los que están ayudando a alguna atención Jerez, precisamente porque nos ven una entidad seria, donde estamos llevando las cosas bien, y precisamente hay otras empresas que también se fijan en nosotros, viendo cómo otras empresas también se anuncian con nosotros y se patrocinan con nosotros. ¿No me has dicho los nombres de los nadadores que iban a venir? ¿O a los que vais a invitar? Bueno, nosotros vamos a invitar a la gente muy relacionada con nosotros en el ámbito de la natación de tanto de Andalucía. Sabemos que tenemos un campeón del mundo o un récord del mundo, tenemos nadadores muy buenos que son olímpicos, y también, por supuesto, si hay las posibilidades con nuestras relaciones personales, porque nosotros tenemos nadadores de algunos que son de por ahí, son de Cataluña o son de Valencia o son de Madrid, y tienen su propia relación con esa gente, y en un momento determinado pues se viene aquí a pasarse un fin de semana y se echa un ratito aquí con nosotros para hablarnos de su carrera deportiva.
Y este 30 aniversario, el coste será coste cero, porque las cosas no están pasadas como dinero. Está claro, nosotros, para eso estamos nosotros aquí, para buscar dinero o por lo menos buscar la posibilidad de que hagamos las cosas sin que nos cueste un dinero a nosotros. Nuestros presupuestos siempre van encaminados al tema de desplazar a los nadadores, los deportistas en este caso, los waterpolistas, los másteres. Nosotros, tú sabes, y ya lo hemos dicho ya hasta la saciedad, somos una entidad que nos gastamos el dinero de nuestro propio bolsillo. Evidentemente no tenemos subvenciones, como no sea nuestro amigo y querido empresa, que en este caso la entidad es DKV, que nos ayuda, para nosotros es importantísimo, pero es importante también saber que nosotros tenemos un coste muy importante de presupuesto, que lo sufragamos casi en un 90% por parte de los distintos padres y los propios deportistas. Quiere decir con eso que nosotros vamos a buscar siempre personas, entidades que nos quieran colaborar con nosotros, para que lógicamente no nos gastemos el dinero que no debemos de gastarnos en estas cosas, porque esta cosa puede pasar, si hay crisis podemos pasar de ella, hacer cuatro cosas por encima y se acabó. Si tenemos que gastarnos el dinero, no lo vamos a gastar siempre en los deportistas. ¿Y a nivel deportivo cómo se presenta el año, Manuel? Bien, este año tenemos gente que, en este caso, yo hablo de gente, hablo de deportistas, a los nadadores están precisamente en un nivel muy, muy bueno, muy óptimo, porque están sacando ya mínimas para campeonatos de España y campeonatos de Andalucía. Son más fáciles, las pruebas de las mínimas de Andalucía son más baratitas y las españolas son cuesta más trabajo. Tenemos deportistas que están yendo a campeonatos de España cadete, infantiles, juveniles, absolutos. Hemos tenido también a Agustín, que se ha metido en absoluto, se ha metido bien al partido del récord de Andalucía. Tenemos también los waterpolistas, que tú sabes que los niveles que tienen, y tú has hecho el mismo reportaje sobre los alevines. Los benjamines ganan sus competiciones, ganan sus partidos, porque ahí no hay una liga de benjamines, hay una liga de alevines ya. Hay una competición de alevines donde se hacen. Ya hay clasificación hecha. Ya hay clasificaciones, sí, ya se ve el mismo Taiwán este, ha sido un campeonato oficioso de invierno de la Federación Nacional, donde ha venido también hasta equipos extranjeros alguna que otra vez. Entonces, los máster, pues ya sabes, pendiente del Campeonato de España en Mallorca, que vamos a ir el día 20 y tantos de finales, el último, me parece, 22, 23, 24 de febrero, vamos a estar en Mallorca. 91 nadadores, ya sabe lo que cuesta, ¿no? Lo que nos cuesta, pues todo eso lo tenemos que pagar nosotros y vamos a ir allí. Vamos a intentar estar siempre entre los tres primeros, por supuesto. Si quedamos segundos, me encantado. Si quedamos terceros, encantado. Y si somos campeones, pues será, creo que son 11 veces lo que hemos sido campeones de España. Y a esperar organizarlo aquí en Jerez, bien organizado y con éxito deportivo, por supuesto. Ahí forma una comisión organizadora. Sí, hay una comisión donde... ¿Que tú la presides? Sí, bueno, distintas áreas donde no nos metemos cada uno en el área, pero sí nos ayudamos en un momento determinado, y si tenemos alguna cosa que hablar y comentar, se lo decimos al responsable del área. Infraestructura, medios de comunicación, el tema de protocolo, el tema de una serie de cosas, de áreas, que verdaderamente es lo que hace funcionar una máquina. En cuanto tengamos reuniones, vamos cada uno diciendo todo, despachamos todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos ya consiguiendo, lo vamos poniendo encima de la mesa y ya vamos dejando todo preparado, enjaretado, para cuando llegue el momento de poner todo aquello mano a la obra, patas arriba, porque allí hay que poner grada, hay que poner valle, hay que poner sombra, en este caso pues son carpas, hay que montar todo el tema de escorchera, todo el tema de taco de salida, placas de volteo, todo eso son prestaciones, sesiones, que nos lo dejan, transportamos, llevamos, traemos, trabajamos físicamente, intelectualmente también, por supuesto, para organizar todo esto. El apoyo municipal, el apoyo del ayuntamiento, fundamentalmente a nivel de infraestructura. Bueno, no solamente eso. Nosotros hemos hecho una propuesta a la señora alcaldesa, pues vino el presidente de la Federación Española para, lógicamente, negociar el tema de la posibilidad de hacer este campeonato, porque es costoso, evidentemente, la gente cree, porque no vayamos a Mallorca sale más barato hacerlo aquí en Jerez. No, es que en Jerez cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay que atender muchas cosas. Entonces es más fácil gastarte el dinero yendo a Mallorca o a Madrid, cogiendo un autobús, cogiendo el tren, metiéndote en el hotel y nada, y dime adiós. Aquí hay que pagar una serie de cosas como son inscripciones, que eso lo hacemos también a nivel de España, inscripciones aquí. Hay que pagar todo el tema de los arbitrajes. Hay que pagar también, yo qué sé, una cantidad de cosas que bueno, si hay que alquilar una serie de cosas, de material, también hay que pagarlo. Si hay vigilancia, si hay un tema de ambulancia, si hay un tema... Hay montones de cosas. Nosotros lo que vamos a intentar, que todo el mundo ponga toda la carne en el asador. El ayuntamiento ha puesto también su parte muy importante, que hay que decirlo, muy importante, porque precisamente no solamente es lo de la infraestructura, de que tiene que montar o tiene que traer o tiene que dejarnos al graderío, sino también el tema de todo el tema de césped, jardinería, todo lo que hay alrededor de la piscina, todo lo que es en la zona de la competición y, por supuesto,
Económicamente también, una parte importantita que nos van a dar, porque también eso nos sirve para financiar lo que hemos estado hablando antes. Y ya te digo, por último, el responsable, que en este caso es Florencio González, que es el gerente de la Sermanía, que es la que lleva la gestión de la piscina, pues ya sabe que nos ha puesto todas las facilidades posibles y sobre todo muy importante que tenemos un servicio de catering, en este caso catering de cafetería, de autoservicio, con más ampliaciones de zonas para comer, que verdaderamente cuando... Catering que lleva Javier Pazos, ¿no? Javier Pazos, exactamente, es de Osterán. Entonces, pues todo eso lo vamos unificando y cada uno lleva una sesión, cada uno lleva un área y lo vamos haciendo así. ¿Y actividades lúdicas? Bueno, también tenemos pensado ciertas fiestas sociales. Es que por eso te pregunto, porque conociéndote a ti, sabiendo lo bien que hacen las cosas, digo, algo habrá al margen de lo deportivo. Alguna movida tenemos nosotros. Normalmente queremos hacer posiblemente para el propio año, porque nosotros el año lo cumplimos exactamente en el mes de diciembre. Pero como es en el año 2014, entendemos que cumplimos los 30 años en este año entero. Y estamos haciendo y estamos pensando, todavía no se ha desarrollado, pero nosotros siempre montamos fiestas sociales donde invitamos. O lo hacemos a beneficio, como hemos hecho también en La Salle, nos hemos metido allí, hemos colaborado, hacemos actividades sociales, por ejemplo, algún evento deportivo que nos montemos para sacar dinero para alguna entidad de estas que se dedican a ayudar. También, por ejemplo, no sé, vamos a tener una cena, que vamos a intentar tener una cena comunitaria, donde estén todas las sesiones, donde estén todos los directivos, una cosa multitudinaria, donde la gente nos veamos, porque realmente, aunque estemos aquí todos en la piscina, los de waterpolo tienen una hora, los de natación otra hora, los másteres se van para otro lado, y es muy difícil verse juntos, es muy difícil verse. Y vamos a ver si podemos hacer alguna cosa bonita, porque también queremos, les vamos a invitar, ya he hablado con el presidente de la Andaluza, le he dicho que posiblemente la inauguración de la competición del Campeonato de España, en un tiempo muerto, como se dice vulgarmente, que pueda ser entre un descanso de la mañana y empezar por la tarde, metemos los niños de Afana. Los niños de Afana van a nadar también, pero van a nadar como exhibición. Entonces, como están al lado de nosotros, que están al lado de lo que es la granja y las instalaciones suyas, quedamos citados con ellos y les vamos a dar una competición, simplemente nadar 50 metros, pero a ellos les encantará y sobre todo les vendrá muy bien para su estímulo. Una asociación en la que tú también estás muy vinculado. Tú estás muy vinculado a muchas cosas aquí en Jerez. Sí, hombre, normalmente estoy vinculado a muchas cosas. No tengo tanto tiempo porque estoy todo el día, como tú sabes, moviéndome para arriba y para abajo, buscando todo lo posible para esta entidad, pero también tengo otros compañeros y otros amigos, y sobre todo también tengo a mi hija en Afanas, con lo cual siempre estoy intentando llevar cosas para allá. Alguna fiesta que vayamos a hacer con Afana, lo hemos hecho lo de las verbenas durante años y seguimos luchando, y si hace falta echar mano puntualmente para alguna entidad que lo quisiera también o lo requiriera, nosotros a nivel personal y del club también estamos colaborando. ¿Tú también nadarás en ese campeonato? Bueno, si se le llama nadar lo que hago yo, sí. realmente no me da tiempo a mojarme. No tengo tiempo a mojarme porque... Tú me decías que tú participas en las competiciones, pero no entrenas. No, yo no entreno, yo participo. Hombre, normalmente la gran ventaja en esto es no es cuestión de presunción. Simplemente decirte que siendo con la edad que tengo, que voy a cumplir 69 años, normalmente hay poca gente de esa edad, en una serie de estilos y pruebas, que yo, nadándola sin entrenar, pues tengo unas clasificaciones que va desde primero, segundo, tercero, normalmente. Entonces, yo busco siempre no el interés de las medallas como si fuera un militar soviético, para ponérmela en el pecho, sino que las guardo, las tengo guardadas en un cajón y no se ven. Pero también es verdad que lo que me interesa más son los puntos para mi club, que nuestro deseo siempre y nuestra intención siempre, aparte de lo individual, sobre todo lo importante es el éxito del Club Natación Jerez como campeón de España. Y de esa actividad lúdica que tú me hablabas, ¿dentro del Campeonato de España también habrá algo especial para los visitantes? Una fiestecita. Bueno, tenemos una también colaboración con el Ayuntamiento a través de turismo. Todo eso tenemos que hablar. Ahora mismo estamos adelantándole, estamos poniendo ya la oreja a los distintos concejales y concejales. No, esta mañana estaba yo con Antonio Real, precisamente. Pues precisamente la idea es que nosotros hagamos, tenemos hasta un miembro, o en este caso una señora o señorita que trabaja precisamente en turismo y es nadadora nuestra. Entonces, ahí, a través de la conexión y de Antonio Real y todos los que son compañeros, Javier, por ejemplo, pues vamos a intentar hacer una oferta lúdica, de turística, para que nuestra gente, que cuando vengan por aquí, puedan ir o bien a los Caballos Andaluces, una bodega, yo qué sé, a los museos que hay aquí. Flamenco, ¿no? Flamenco, todas esas cosas, es muy importante. Y sobre todo ver la relación que podemos tener con el tema del vino, porque es un tema delicado para el deporte. Pero bueno, como somos ya mayores, a partir... Pero el Jerez es muy bueno, ¿eh? Sí, una copita, ¿no? No, pero normalmente no se puede hacer publicidad y entonces nos puede un poco cortón porque dice, bueno, pues me estaré metiendo en orza ahí con el tema de la publicidad alcohólica. Bueno, pero a lo mejor hay ciertas firmas vinícolas que no tienen que anunciarse como
como vino, sino que son entidades que realmente tienen otras divisiones para vender otras cosas que no solamente vino. Entonces vamos a intentar tocar ahí ese tema, invitarles a que también colaboren con nosotros, y si hay que regalarle una botellita de vino de Jerez a los participantes con un exportado que diga este vino ha sido envasado con motivo del Campeonato de España de Natación Máster Jerez en 2014, pues también lo agradecemos, lo metemos en una bolsita turística con folletos, con información, con pulseritas para ir a una discoteca, a otra discoteca, con rebajas de precios. Es decir, que la gama es tremenda. Hay muchas cosas para hacer. ¿Cuánto tiempo le vais a dedicar a esto? Porque esto tiene... Bueno, ya estamos dedicando, nos llevamos 2 meses ya. Ya estamos hablando de un tema de cómo va a ser el podio, de qué forma es el podio, no el podio tradicional. Puede ser un podio jerezano, que eso no se ve en ningún sitio. Un podio jerezano no se ve. ¿Y eso cómo es? Pues ya te lo verás. Y entonces, pues bueno, todas estas cosas, todo lo que sea la difusión de imagen de lo que es Jerez, para nosotros es importantísimo, porque la gente lo que quiere es venir aquí a Jerez. Siempre están entusiasmados. De hecho, en este club que tenemos, en esta sesión, que hay mucha gente de fuera. ¿Por qué? Porque quiere venir con Jerez, porque Jerez es distinto a lo demás. Es una familia, son gente que llevamos años y años, no solamente por los éxitos deportivos, sino porque seguimos unidos. Se van algunos, vuelven otros, y así no hay ningún problema. Mantenemos sobre 150 nadadores. Aparte, este año con ropa de un diseño nuevo, ¿no? Parece ser que sí, que hay por ahí algo de eso también. Claro, es que también el presidente no se entera de todo, le dan sorpresa y se entera ante la prensa que yo. Pero bueno, también hay cosas de esas. Y estamos esperando también la posibilidad de que entre algún sponsor también que pueda colaborar, y también cambiamos un poquito la imagen también, respetando siempre lo que tenemos, porque lo que tenemos siempre tendremos que ser muy agradecidos. Y Manolo, igual como todos los miembros de mi junta directiva, y el club es muy agradecido con los que nos ayudan. Los que nos ayudan con dinero, bastante dinero, y los que no nos ayudan con mucho dinero, pero para nosotros es grano a grano, se hace un granero y se ayuda al compañero. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Y a nivel de junta directiva ha habido movimiento o seguimos mismos? No, nosotros hemos dado una versión distinta. Le hemos dado a los miembros de las sesiones, le hemos dado mucho más operatividad, le vamos a dar mucha más autonomía. Estamos divididos en 3 sesiones, que tú sabes que cada uno lleva 2 vocales más un vicepresidente. Antes había un solo vicepresidente, que era Pepe Barroso, que era de waterpolo, pero hemos creído oportuno y se ha hecho una reforma del tema de los estatutos, se ha acoplado, se ha aprobado en Junta General, en Asamblea General, y se ha aprobado. ¿Qué hemos hecho? Pues poner un vicepresidente, porque él gestiona, él lleva un vocal deportivo y un vocal de recursos, o en este caso temas económicos y tal, que no tiene nada que ver, porque tenemos un tesorero y un secretario que vigila todo, y vigilamos todo y todos nos vemos y sabemos los movimientos que hacemos cada uno, pero tienen cierta autonomía. Si yo tengo que buscarme un padrino para la sesión de waterpolo, el de waterpolo se busca su padrino, y los ingresos, lo que pueda sacar de ese padrino, será exclusivamente para waterpolo, para natación o para máster. Y a nivel general está Manolo y algunos miembros de la junta directiva, que habla ya a nivel general de todo el club. Entonces el dinero que se saque, o lo que se saque, todo el tema de beneficios, será repartido entre los tres. Esa es la idea que tenemos. Ya, por eso te había preguntado yo, que yo me había enterado que había habido alguna reorganización. Sí, una sesión, porque vamos a darle mucha más efectividad, y porque no tiene que estar todo el peso recayendo sobre el presidente o sobre el vicepresidente único, sino que tiene que haber más gente que participe y que tenga su propia autonomía. Hombre, hay una cosa que afecta a la dinámica del club o pueda dañar la imagen del club, siempre estaremos vigilantes para que no se meta la pata, para que lógicamente el club no se pueda ver implicado en alguna cosa que realmente no nos convenga. Entonces, oye, ¿qué vas a hacer? Pues mira, vamos a hablar de esto porque, oye, cuidado que tenemos un sponsor aquí que hay que respetarlo, eso no se puede hacer, hay que vigilar. Porque hay una coordinación general. Coordinación, exactamente. Oye, sí, mira, tenemos nosotros, estamos hablando con fulanito, ¿vale? ¿Eso tenemos algún problema? No hay problema, tira para adelante. Oye, que el tema de la publicidad, bueno, pues vamos a hablar con él, que no hay problema, porque no es un tema antagonista con otras, que con otras empresas, no, puede hacerlo perfectamente y tiramos para adelante. Cada uno se busque sus recursos, eso es muy importante. Oye, volviendo al nivel deportivo, vaya sorpresa que ha dado Agustín Rodríguez en larga distancia, ¿no? Debuta, queda el cuarto, que es el tercer andaluz. Sí. Bueno, por eso te digo que Agustín ahora precisamente está lesionado, está moliado. Todo lo que has visto en movimiento son los partes de accidente que hacemos. Uno que le han dado un balonazo en un diente, otro que no sé qué, que se le ha caído una espalda a la espalda de Agustín, y a otro que se le ha caído no sé cuánto, uno encima. Pues todos son lesiones que, con gracias al acuerdo que tenemos firmado con Beiman, a través de los partes de accidente que hacemos de la Federación Andaluza, que nos cuesta 46 o 47 euros la ficha federativa, pues precisamente estamos amparados en eso. Entonces estamos haciendo todas las gestiones, vamos a Clínica Beiman, y allí aparte hemos tenido un acuerdo
que vamos a firmarlo en breve, que te invitaremos a la presentación, donde vamos a sellar, vamos a firmar el tema del acuerdo, donde hay unos beneficios, por ejemplo, de hasta del 50% en distintas terapias, distintas cosas que se puede hacer en la clínica Weimar. Para los socios de Clunación. Y para los familiares, para los familiares también. Entonces, están parados ante una buena entidad como es Weimar, que tiene un caché importante, y para nosotros tener 400 deportistas para pasar un reconocimiento médico que va a salir a un precio barato y le van a hacer 10 pruebas importantes de para un tema de reconocimiento médico, para nosotros es interesantísimo. Ha sido importante también la llegada de esta empresa aquí a Jerez, ¿verdad? Sí, hombre, es importante porque ya nos conocemos, si es Weimar, estamos hablando de Weimar, Benjamín, nos conocemos desde prácticamente hace 35 o 40 años, así que ya nos conocemos, las hermanas, los hermanos, nos conocemos todos, y ya esto lo veníamos hablando hace mucho tiempo, y ya lo hemos cuajado. Es decir, tú sabes que estamos siempre tan liados, dejamos las cosas, no nos vemos, no nos ponemos, no de acuerdo, uno está liado, el otro también, y no hacemos las cosas como tenía que hacerse, con la celeridad que debía hacerse. Ya lo hemos hecho, ya vamos a firmarlo, ya vamos a salir sonriendo, ya vamos a hablar por la radio, hablaremos y diremos de las ventajas que tiene para el club el haber firmado un acuerdo con Weimar. Y este año todo parece que está bien, pero alguna puntillita tendrás tú que meter. Bueno, sí, siempre hay que estar atento a todos los movimientos. El que va por ahí, hombre, yo digo una cosa, que si tú no trabajas, no te levantas temprano, no apuntas las cosas que tienes que hacer, que aunque después se va todo al traste porque salen cosas imprevistas y lógicamente no lo puedes hacer. Pero sí es verdad que hay que estar siempre al loro de cualquier, como uno, el que tiene necesidad, es el que está pendiente de todo lo que hay alrededor y lo que te pueda venir. Y entonces, saber que tienes, no sé, una empresa que te pueda acceder la posibilidad de una ambulancia con un personal sanitario que esté de acorde con el tema de las circunstancias, pues si hay alguna una competición que tenemos aquí, pues si nos lo da gratuito, ¿tú qué dices? Que bienvenido a casa, ¿no? Claro. ¿Qué se hace? Pues negociar con ellos, charlar con ellos, ofrecerle el máximo posible de publicidad que se pueda hacer, como si hay casos de que estuviera cerrado, estaría diciéndolo aquí. Es decir, que eso es, me da ahí la oportunidad de hablar de ciertas empresas. Igual que estamos hablando de Weimar, del acuerdo, pues podría, una vez que esté firmado ciertos acuerdos, hablamos de esto, hablamos de lo otro, hablamos de tantas cosas que nos puedan. Para nacional, el tema sanitario también será fundamental. Pues esto son 3 días y medio prácticamente que tenemos que estar pendientes de cualquier eventualidad. De hecho, vamos a tener la posibilidad de algún desplazamiento en una ambulancia que sea medicalizable de estas, con un personal adecuado, defibrilador, todas estas cosas hay que tenerlo preparado. Y aparte de eso, nosotros dejaremos en retén, en caso de desplazamiento de esa ambulancia, tener retén preparado para cualquier eventualidad de una segunda cosa que pueda ocurrir. No ha ocurrido nunca en los 20 años que llevamos, que yo vea, de máster por aquí, nunca ha ocurrido nada. Si acaso algún desvanecimiento, alguna con personas mayores, también personas que están algunos operados, algunas personas que tienen son digamos. ¿A partir de qué año son? Son desde los 20, son los premaster hasta los 25, y a partir de 25 hasta los 30, 35, 40, entonces de 5 en 5 se van pasando, así, sí, y 80, 85 y 90 también lo hay, ¿eh? Así que hay con 90 y tantos años gente nadando, los menos, pero lo hay. Quiere decir con eso que, hombre, son gente mayor, hay señoras y señores que son gente que nadan con 80 y tantos años. En un momento determinado están más propensos a cualquier cosita de este tipo, de cualquier accidente, pero estamos siempre atentos a eso. ¿Tanto pica la natación? Hay gente para todo. Y como este es el tema. Ahí está tú. Hay gente para todo. Ahí, pues mira, yo creo que hay otros deportes que a lo mejor engancha más porque tiene la pelotita, mete los goles y eso arrastra mucho, pero hay gente que hacen atletismo y hay gente que corran solo y coge bicicleta. Así que hay gente para todo. Entonces hay gente que mira la raya que nunca se borra y van para arriba y para abajo. Y sobre todo hay que tener muy claro que nosotros lo que hacemos es natación deportiva. Lo que sí es verdad que también a nivel de la ciudad, a nivel de nosotros, no porque somos un club, no podemos tener esa función, pero el tema de la enseñanza de natación es muy importante. Ustedes nos lo han dejado también claro, Pineda, que sí, aquí sí. Cuando llegan los niños tienen que saber ya nadar para meterse, claro, en el waterpolo, por ejemplo. Claro, porque nosotros le pedimos mínimo. Un niño que venga aquí, nosotros no vamos a quitar un niño de una piscina privada ni municipal. Nosotros tenemos, el niño que venga aquí tiene que hacer 25 metros mínimo. Y a partir de ahí nosotros lo enseñamos. Lo metemos en una escuela que hay aquí que se llama de acuática, donde el niño lo que hace, a través de la enseñanza, del juego y tal, lo metemos, lo que se llama meterle cloro en vena. Al meterle cloro en vena ya lo tenemos enganchado. Y eso es lo mejor que se puede hacer con un chaval. Meter en este tema, que tú los verás ahí como están
a esta hora de la noche, hasta las 12 de la noche, están entrenando. Esa gente lo tenemos quitado de todas esas cositas, de la calle. Y eso es muy importante que lo sepa la gente. Que nosotros lo que hacemos es socializar, que la gente sepa valorar el tema de la disciplina, la autosuficiencia, el tema de la salud, el saberse la higiene, todas estas cosas. Los chavales ya van cogiendo ese hábito, se acostumbran al tema de la disciplina. Es muy importante porque al final te están dando también buenos resultados académicos, que eso es lo importante. Y dice, bueno, si tú no funcionas en esto, los propios padres lo dicen, este me está fallando. Pues decimos, oye, pues te va a llevar una semanita de vacaciones. Y ya sabes, si te gusta el waterpolo, te gusta la natación, te vamos a dar una... Oh, no, no, yo voy a estudiar porque si no ya sabes lo que hay. Así que lo obligamos también nosotros desde el club a que dé resultados, tanto deportivos como académicos. Pues muchas gracias, Manolo, y que el año sea feliz, que todo salga a pedir de boca, porque los retos son importantes, ¿no? Sobre todo que tú estarás presente para poder radiarlo. ¿Eh? Y tú estarás conmigo. Venga, venga, muchas gracias. Televisarlo, ¿eh? Venga, gracias. Bueno, y a ustedes, como siempre, buenas noches y será hasta la semana que viene.